Tenemos condiciones de seguridad en el recinto que de ocurrir cualquier accidente en los predios del recinto, no es posible que vehículos de emergencias estatales puedan acceder al mismo debido a todas las barreras que los estudiantes han puesto en el recinto. Para garantizar el acceso peatonal y el acceso vehicular al recinto, en este momento en que se ha decretado un receso, pues el acceso es para los cambios de turno de los oficiales de seguridad y para permitir la salida del recinto de las personas que todavía están en el recinto. Es insaciable de este grupo, toma como excusa la educación universitaria, pero sus verdaderas motivaciones son otras que responden a agendas e intereses de otros grupos que nada tienen que ver con la Universidad de Puerto Rico. Y esa es la verdad. Exigimos que no se continúe con la política de privatización en el sistema de la UPR. Específicamente, exigimos una garantía de que no se privatizará ningún recinto mediante enajenación ni alianza público-privada. Logramos que la Junta de Síndicos se comprometa a no utilizar la Ley de Alianzas Público-Privadas del 2009 y proteger así el patrimonio universitario, pero falta que lo garantice mediante certificación y cumplan con su palabra. Como saben, desde que asumimos las riendas de la administración, nuestra primera prioridad ha sido salvar la casa. Y hoy me complace anunciar que no solo la hemos salvado, sino que ya le estamos haciendo las mejoras. Cuando asumimos la administración, el crédito de Puerto Rico estaba al borde de ser declarado chatarra. Eso hubiera sido desastroso para todos los puertorriqueños. Tus ahorros, tus inversiones, hasta el valor de tu casa se hubiesen desplomado. El desempleo hubiera subido a más del 25% y hacer obra en el gobierno hubiera sido prácticamente imposible. Pero la semana pasada, una de las principales casas evaluadoras de crédito le dio a los bonos de Puerto Rico una nota de A, la mejor nota que hemos tenido desde 1975.
¡Vamos!